Buenos días. Señores académicos, señores profesores, señoras profesoras, queridos alumnos, bienvenidos todos al Salón de Actos de la Real Academia Española, donde espero que alguno de ustedes sea académico muy pronto. Vamos a comenzar un acto de presentación de la ortografía básica. La ortografía básica es un resumen claro, razonado, para alumnos como ustedes, de la ortografía que se aprobó en el año 10, en diciembre del año 10. Verán ustedes, don Salvador la va a presentar ahora, que era una ortografía muy gruesa y llena de detalles, muy exhaustiva, muy razonada. Pero en cambio esta es mucho más expositiva, es clara, es didáctica. Me acompañan ahora don Salvador Gutiérrez Ordóñez, que ha sido el académico ponente de estos trabajos. La directora del Departamento de Español al Día, Elena Hernández, que está a la derecha de donde estaba sentado yo. A continuación están nuestras dos Martas, Marta García y Marta Cormenzana. En el otro lado está María Ángeles Blanco y Encarnación Raigal. Ya ven ustedes, esta es parte del equipo del Español al Día, que son los que responden a las preguntas. Cuando ustedes tengan una duda, escriben al Español al Día y les contestan. Tienen 110 preguntas al cabo del día. Y tienen un diccionario de dudas en Internet que tiene más de 1 millón de entradas mensuales. Y les aconsejo que entren siempre. Vamos a ver. El acto va a tener una mecánica muy fácil, muy simple. Ahora hablará don Salvador, luego doña Elena. Y a continuación yo iré dando la palabra a los distintos representantes de los colegios para que expongan sus dudas. Cada turno habrá una duda. En principio haremos 8 preguntas. Si luego queda alguna cosa pendiente, concederemos 10 minutos más para otro turno de preguntas. ¿Está todo claro? Pues ahora, atentos todos, mucho silencio, ya verán ustedes qué bonito y qué bien nos sale. Venga, muchas gracias por su atención. Señor director, queridos compañeros académicos, queridos representantes de los medios de comunicación y, sobre todo, queridos profesores y queridos alumnos. Todas las mañanas cuando me despierto y siento sopor en mis párpados, como nos ocurre a todos, a mí en especial, dada mi baja tensión arterial, me acuerdo de una frase de una canción de Serrat que dice: hoy puede ser un gran día, y yo lo utilizo para despertarme mejor. Esta mañana lo he necesitado porque hoy estoy convencido de que hoy es un gran día. Hoy es un gran día para la lengua española. Si nosotros escuchamos hablar a una persona del cono sur americano, de la zona andina, de la zona caribeña, de América Central, de México, de Estados Unidos, nosotros percibiremos que existen diferencias en la entonación, en la gramática, en la morfología, en la sintaxis, en el léxico, incluso en los usos pragmáticos de la comunicación. Sin embargo, si nosotros leemos a Cortázar, si leemos a Borges, si leemos a Neruda, si leemos a García Márquez, si leemos a Vargas Llosa, a Carpentier o a Rulfo, nos daremos cuenta de que tienen una misma voz. Es decir, los leemos como si fueran, tuvieran una misma voz. Y eso se debe a la unidad ortográfica.
La unidad ortográfica es el código que mejor refleja la unidad de la lengua. Cuando nosotros escribimos, escribimos de la misma manera si somos españoles que si somos argentinos, mexicanos o cubanos. Por eso tiene una importancia enorme la ortografía y por eso la edición de una ortografía de la lengua española es un motivo de celebración para toda la comunidad. Es un gran día también para la Real Academia Española y también para la Asociación de Academias de la Lengua Española, para todas las academias. Cuando se fundó la Real Academia Española en 1713, el año que viene celebramos el tercer centenario, se propuso unificar la norma de la lengua y para ello proyectó tres grandes obras: el diccionario, la gramática y la ortografía. Y en 1741 publicó la primera ortografía, que fue publicando poco a poco, es decir, en renovadas ediciones, y a través de las cuales fue renovando la ortografía de la lengua y haciendo una política de unidad. Por eso es un gran día también para la Real Academia Española. Hoy se publica la ortografía básica. El director aludía a la publicación de, en el 2010, del gran volumen de la ortografía. Es decir, esta obra que fue el resultado de un consenso, de un trabajo enorme de más de 10 años y de una, también de una política panhispánica en la que participaron todas las academias y en la que participaron muchos equipos. Fue un gran trabajo, una obra razonada, una obra exhaustiva, una obra también muy enciclopédica, muy simple, muy fácil de leer. Y os la aconsejo que la leáis algún día, porque es una obra muy, a pesar del volumen, es muy entretenida. No es una novela, claro está. A partir de en aquel momento también se pensó en la edición de una ortografía básica, una ortografía reducida, una ortografía esencial. Una ortografía destinada a los alumnos, a los profesores, al gran público. Algo parecido a una ortografía hermana de la gramática básica que constituyó un resumen de la gramática de la lengua española, esa gran gramática que dirigió el académico don Ignacio Bosque que tenemos aquí entre nosotros. Bien, esta ortografía básica es hermana en la forma de diseño, en la proyección, en la finalidad de esa gramática básica también. Constituyen un lote, constituyen un conjunto de dos hermanas gemelas. Lo que pretende esta ortografía es ser una ortografía esencial. Una ortografía que es de la Real Academia, pero una ortografía esencial. Una ortografía en la que nada sobre, pero tampoco en la que nada falte. Es decir, que queremos poner en positivo aquel rótulo que escribió un loco genial a la puerta del manicomio, que decía: no son todos los que están, pero no están todos los que son. Pues aquí lo ponemos en positivo. Pensando en los preceptos ortográficos, pensamos que aquí están todos los preceptos ortográficos que son necesarios y están todos los que son. Bien, como coordinador de esta ortografía básica, me corresponde pues dar las gracias a mucha gente. Y a la hora de dar las gracias me acuerdo de aquel poema que todos conoceréis de Ángel González, que fue compañero nuestro en la academia, el gran poeta Ángel González. Y decía: para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, ha sido necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y de toda tierra. Para que este librito se llame ortografía básica, han sido necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y de toda tierra. Por eso quiero agradecer al antiguo director de la Real Academia Española, don Víctor García de la Concha, que inició estos trabajos, a don José Manuel Blecco, al director que continuó con su empeño y su esfuerzo para que esta obra llegara a buen puerto. Quiero agradecer a todos los académicos, y a los directores de las academias americanas, a todos los equipos que han colaborado en la corrección. Es una obra de todos, es una obra panhispánica. Quiero agradecer pues, también a los miembros de la Comisión Interacadémica.
Quiero agradecer al puente, a doña Pilar Llull, que nos sirvió y nos animó constantemente en todos los momentos. Quiero agradecer, pues, sobre todo y especialmente a la gente de este equipo. El director los ha enumerado, especialmente a todos los del equipo de Español al Día y especialmente los que han trabajado en la ortografía. A Elena Hernández, la redactora jefe, a Marta García, a Marta Comenzana, a María Ángeles y también a Encarna Regal. Ha sido un equipo estupendo, un equipo profesional, un equipo entregado y un equipo muy fiel en el trabajo. Cuando ha habido que apretar el acelerador, han trabajado como nunca, es decir, han trabajado muchísimo. Se lo agradezco enormemente. También quiero agradecer el patrocinio de Inditex. Sin esa ayuda económica, la Academia no podría haber editado estas obras. Quiero agradecer también a Espasa la constante apoyo técnico, la constante discusión, las sugerencias, es decir, el hecho de que esta obra sea la obra que es, tan bonita como es, y la obra que yo os aconsejo. Muchísimas gracias. Bien, a continuación va a dirigiros la palabra Elena Hernández, que es la redactora jefe y la jefa del equipo del Español al Día. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo nos voy a contar cómo hemos hecho este librito, que tiene unas 200 y poco páginas. Os voy a contar un poco cómo hemos hecho ese grandote que os ha enseñado antes don Salvador, al que os contaré un secreto. Llamamos así entre nosotros el ortotocho, porque como veis es un poquito voluminoso. Esa ortografía mayor es una ortografía para fanáticos de la ortografía. Todavía yo creo que sois un poco pequeños para poder disfrutarla o sufrirla, según se mire. Pero sí que os contaré, porque quizá os resulte interesante, cómo se hace un trabajo de este tipo. Lo primero que nosotros hicimos cuando nos encargaron el trabajo de redacción de esta obra fue recopilar todas las opiniones, todas las críticas que se habían hecho a la ortografía anterior a esta. Como sabéis, esta no es la primera ortografía que publica la Real Academia. La Real Academia lleva 3 siglos publicando ortografías. Esta creo que es la 10ª edición, si no recuerdo mal. Pues bien, recopilamos todas las críticas, todas las opiniones, porque siempre es bueno saber qué opinan los demás sobre el trabajo realizado y para poder detectar errores, lagunas, que pudieran llevarnos a mejorar el resultado de la nueva edición. Después también lo que hicimos fue estudiar otras ortografías publicadas tanto aquí en España como en los países de América donde se habla español. Siempre es bueno ver cómo han actuado otros, lo que han hecho otros que se han enfrentado antes a la misma tarea que tiene que realizar uno, ¿no? Después también contamos con un instrumento maravilloso para saber cuáles son las dudas que tenéis vosotros y todos los que hablamos y escribimos el español a la hora de enfrentarnos a la escritura de un texto, que es el Servicio de Consultas de la Real Academia Española. El servicio de consultas está disponible en la página web de la Academia. Podéis teclear la dirección www.rae.es y podéis acceder a un enlace que se ve ahí a mano izquierda, consultas lingüísticas, y donde pone formulario de consulta, si pincháis en ese enlace, accedéis al formulario. Ese formulario lo rellenáis con vuestra consulta, nos llega a nosotros un mensaje de correo y os contestaremos lo más rápidamente posible. Pero además, en esa misma página tenemos una sección que se llama de respuestas a las consultas más frecuentes, donde hay un resumen de las consultas que nos han llegado más repetidamente al servicio. Entonces, con objeto de no estar contestando una por una nuevamente la misma consulta, lo que hemos hecho es esta sección, donde, por cierto, ahí en primer lugar están destacadas las novedades que presenta esta ortografía con respecto a las anteriores, es decir, las nuevas normas, aquellas normas que han cambiado de la ortografía anterior a la presente. Después queda el trabajo de diseño de la obra, de la estructura, de los capítulos, de qué contenidos se van a abordar en cada capítulo, y luego es importante repartir el trabajo. En el equipo somos, como veis, 5 personas, nos repartimos, digamos, los capítulos, de manera que tenemos aquí especialistas en cada una de las áreas que tiene la ortografía. Yo empiezo por mí porque es el capítulo 1, me ocupé básicamente del capítulo del uso de las letras,
Después mi compañera Marta García se ocupó del capítulo relativo a las reglas de acentuación, muy importantes. María Ángeles Blanco se ocupó del tema de la puntuación, que es un miura en la ortografía. Marta Cormenzana se ocupó de los asuntos de junto y separado. Ya sabéis que hay veces que se duda, ¿no?, de si determinadas expresiones se escriben en una, en dos palabras. Y también de la escritura de las voces extranjeras que usamos en español, los préstamos que nos vienen de otras lenguas, que como sabéis usamos todos los días, voces inglesas, francesas, alemanas, etc. Y María Ángeles, Encarna Reingal se ocupó del tema de las mayúsculas y minúsculas, que tampoco es moco de pavo, como se suele decir, y también de la ortografía de los nombres propios, porque contrariamente a lo que se suele creer, los nombres propios también tienen su ortografía. Y simplemente redactó cada persona su capítulo, yo como redactora jefe lo revisé. Estos se mandan siempre a todas las academias de la lengua española de todos los países donde hay academia, somos 22 academias de la lengua española, para que estas academias puedan realizar sus observaciones al texto. Cuando hay alguna observación, esta se incorpora al texto que nosotros hemos redactado. Si hay alguna diferencia de opiniones o alguna controversia, esta se trata en una reunión cara a cara entre los miembros de una comisión. Y finalmente se aprueba el texto definitivo, que es ratificado en una sesión solemne por todos los directores de todas las academias, y después se pasa el texto al proceso de edición, en el que interviene ya la editorial junto con el equipo de redacción. Y básicamente eso es todo, amigos. O sea que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo la segunda parte del acto. En esta parte, en este apartado, segundo y último, ustedes podrán hacer las preguntas que correspondan. Yo nombraré a cada uno de los colegios, a cada uno de los centros, y uno de los alumnos o de las alumnas preguntará sus dudas y estableceremos un coloquio. A ver si logramos aclarar todas las dudas. El representante o la representante de CAUCE. ¿Puede usted decir su nombre, por favor? Soy Francisco Arévalo y quería preguntar si es una falta ortográfica usar abreviaturas como, por ejemplo, Q en vez de que y X en vez de por en un examen. Allá vamos. No sé si... No, ¿se oye? Sí. Vamos a ver. Pues falta ortográfica, sí, efectivamente es una falta ortográfica. Para empezar, lo más importante, y es una cosa que normalmente los profesores en el servicio de consultas se quejan a menudo de que los alumnos hacen, hay que distinguir los contextos y los momentos en que se puede utilizar un tipo de lengua o hay que utilizar un registro más formal, una lengua más formal. Todos hemos utilizado abreviaturas en mensajes SMS, en nuestros apuntes de clase para ir más deprisa, para economizar tiempo y espacio, pero eso es un uso personal, personal o ligado al contexto coloquial. En mensajes formales, cuando uno escribe una carta, por ejemplo, una solicitud de empleo o un examen que va a corregir un profesor, tiene que procurar utilizar siempre las formas plenas de las palabras. Aparte de esto, que es una cuestión más de registro, las abreviaturas españolas no se forman con una Q sin un punto detrás, no puede ser una abreviatura de qué. Todas las abreviaturas españolas se cierran con punto siempre. Una X no puede ser una abreviatura de por, porque no reemplaza a ninguna de las letras que están en la palabra que se abrevia. En realidad estamos usando un signo por su equivalente, no es una abreviatura bien formada. Y además tenéis que tener en cuenta que las abreviaturas normalmente se forman para economizar al menos tres caracteres mínimo de la palabra que se abrevia. Abreviar Q con Q y punto, en realidad solo es como economizar una letra, con lo cual no tiene sentido ni es rentable crear una abreviatura para eso. Así que en los exámenes os recomiendo que utilicéis siempre la forma plena de las palabras porque además facilita la lectura del profesor. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos al centro, Diego Velázquez.
¿Quién es el representante o la representante del centro Diego Velázquez? Usted. ¿Cómo se llama? Buenos días. Me llamo Aroa González. Soy del curso segundo de la ESO y quiero preguntarles por qué mi y si se escriben con tilde y por qué ti no. Bueno, vamos a ver. Esta la contesto yo. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es por qué mi y si se escriben con tilde, ¿no? Mi y si, ¿cuántas sílabas tiene? Una sola sílaba, ¿no? Mi y si son palabras monosílabas. Y las palabras monosílabas normalmente no tienen tilde. Lo que pasa es que la tilde de mi y de si es especial. ¿Alguien sabe cómo se llama la tilde de mi y de si? ¿Cómo? Diacrítica, muy bien. La tilde de mi y si es una tilde diacrítica, es una tilde especial. La tilde diacrítica no tiene la función normal de la tilde en otras palabras que no son monosílabas, ¿no? La tilde en el resto de las palabras tiene una función prosódica, ¿no? De marcar cuál es la sílaba tónica en una palabra. Los monosílabos, en principio, no tendrían que llevarla. ¿Por qué? Porque si solamente hay una sílaba, pues si es tónica, tiene que ser esa. Lo que pasa es que hay algunas palabras, como mi y si, que se distinguen de otras que están formadas por las mismas letras porque se pronuncian de diferente manera. Entonces, si nosotros tenemos la palabra mi, no merece la pena escribir esto. La palabra mi es una palabra tónica cuando funciona como un pronombre personal. Si yo digo a mí me gusta, esa palabra mi se pronuncia con acento. Sin embargo, si yo digo mi casa, mi no se pronuncia con acento, es una palabra tónica. Entonces, mi, cuando es una palabra tónica, cuando se utiliza como pronombre personal, es... Ay, no te pongas nerviosa, no te miro más. Bueno, que nada, la palabra tónica, la palabra mi es tónica cuando es un pronombre personal... Y se dice a mí me gusta y ahí se escribe con tilde y mi casa no se escribe con tilde porque es una palabra átona. Con sí pasa lo mismo. Sí se utiliza como un adverbio de afirmación, es una palabra tónica y dices sí viene. Pero si tú utilizas la palabra sí como una palabra átona, como si fuera con la función de una conjunción, y dices, en vez de decir sí viene, dices si viene, ahí esa palabra es átona y no lleva tilde. Bien, entonces la tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que están formadas por las mismas letras, pero que unas son tónicas y otras son átonas. Bien, la palabra ti es un pronombre personal que es tónico siempre y no hay otra palabra átona con la que se pueda confundir. Entonces, no tiene sentido utilizar la tilde diacrítica en ti porque no hay una palabra átona con la que se pueda confundir el pronombre personal ti. ¿De acuerdo? Entonces, aunque dices mi es el pronombre personal de primera persona y si es el de tercera persona. Ah, bueno, porque se me ha olvidado. Si puede ser un adverbio de afirmación y es una palabra tónica o puede ser un pronombre personal de tercera persona y también es una palabra tónica. Pero... En los dos casos se puede confundir con una palabra átona y, sin embargo, en el caso de ti no hay otra palabra átona con la que se pueda confundir. Por eso no hay una tilde diacrítica que distinga esos dos pares de palabras. ¿De acuerdo? Pues esto. Bueno. Ahora el centro Rafaela Ibarra. ¿Dónde están? Son ustedes. A ver. Hola, buenos días. Soy Sofía Requejo, de primero de la ESO, y mi pregunta es ¿cuántas letras tiene nuestro abecedario y si están en él la H y la L? Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta, como se suele decir, porque sí, eso es una de las novedades que tiene esta ortografía con respecto a la anterior. Hasta ahora, hasta la nueva ortografía,
se contaban 29 letras en nuestro abecedario y en él se incluían la che y la elle. A partir de ahora, la che y la elle han sido expulsadas, las hemos echado del abecedario. Y diréis, ¿por qué, pobrecillas? Bueno, pues porque en realidad eran unas intrusas, no son letras. No, las letras son signos simples, indivisibles, y cualquiera de vosotros podría separar muy fácilmente de la che, la c y la h, y de la elle, las dos l's. ¿De acuerdo? Luego, en realidad, la che y la elle son otra cosa, y diréis, ¿y qué son? Bueno, pues son una cosa que se llama dígrafos, un palabra. Palabra que si supieseis griego, todavía nos toca, sabríais que significa di, significa dos, y grafo significa signo. Entonces, en realidad es un signo doble, un signo compuesto de dos letras. De manera que la che y la elle no son letras, y como el abecedario es el inventario de las letras con las que se representan los sonidos de una lengua, la che y la elle no tienen por qué estar. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Bueno, ahora cerraremos el primer turno con el Centro Santa María del Camino. Hola, buenos días. Me llamo Javier Leguina y soy de segunda de la ESO y quería preguntar por qué las palabras México y Texas se pronuncian con J y se escriben con X. Muchas gracias. Uf, hoy me estoy poniendo las botas, Bueno, pues esta es un poco más complicada, pero bueno. Para que os hagáis una idea, la X que hay en México y Texas, que en realidad deberían supuestamente pronunciarse en México y Texas, igual que decimos examen o extranjero, se pronuncian México y Texas, es decir, esa X, una J, porque es como si fuera un fósil, para entendernos. ¿Sabéis lo que es un fósil, no? Fósil es un resto antiguo que se ha quedado ahí como petrificado de algo que fue pero que ya no es. Vale, pues algo así pasa con la X de México y Texas. Hace mucho tiempo, en español, el sonido J, que hoy se representa con la letra J, la del puntito, pues también se podía representar con la letra X. De hecho, hasta creo que 1815, una cosa así, palabras como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, se escribían así. O, por ejemplo, reloj, si buscáis, en el diccionario de la Academia de hace mucho tiempo, se escribía así. O brújula, se escribía, así. Bueno, la X en esos tiempos tenía dos valores, el de hoy, como KS, examen, y este de J. La Academia decidió que eso era un lío, y entonces dijo, vamos a simplificar. Y a partir de un cierto momento, concretamente en 1815, decidió que la J, sonido J, no iba a ser ya más representado por la letra X. Pero es de aquí que se quedaron allí unos fósiles, en algunos nombres propios, solo en nombres propios, como México y Texas, y sus derivados, mexicano, tejano, etcétera, donde se quedó la costumbre de escribir esa X con valor de J, y así lo usan los mexicanos, que como sabéis son muchísimos millones. Así que los demás hispanohablantes, digamos, respetando esa decisión de los mexicanos de nombrar a su país con esta grafía, es decir, México escrito con X, hemos adoptado también, también como muestra de unidad, esta grafía, pero siempre tened mucho cuidado de no decir México ni Texas, eso está mal, ¿de acuerdo? México y Texas, es decir, es un fósil, sin más. Y una recomendación final sobre la sabia explicación de doña Elena. Cuando encontréis topónimos escritos como Oaxaca, tenéis que pronunciar Oaxaca. No se os ocurra decir Oaxaca, Ya para siempre. Bueno, volvemos al segundo turno. Y ahora el Centro CAUDE, ahora sí que lo digo bien, ¿verdad? Sí. El Centro CAUDE tiene la palabra. Hola, soy Jorge García del tercero y la pregunta es, si unimos anti a la palabra robo, ¿hay que escribir una R o dos? ¿Hola? Sí. Esa te la contesto yo, esa es muy facilita. En realidad, lo que tenemos que fijarnos es en que anti es un prefijo y cuando lo unimos a la palabra robo,
se nos forma una palabra que escribimos de forma unitaria, es decir, una palabra sola. ¿Y qué pasa en esa palabra? Que tenemos un sonido que es vibrante múltiple, es R doble, ¿no? Es R. Y ese sonido en español, cuando va entre dos vocales, siempre se representa con dos R's. Por lo tanto, aunque la palabra simple sea robo, y aquí la R es simple porque está a principio de palabra, y aunque sea el sonido fuerte, se pronuncia con, se escribe con una R simple, si le anteponemos un prefijo, tenemos esto. Esto estaría mal escrito, o deberíamos decirlo antirobo. Entonces, para poder decirlo bien, tenemos que añadir otra R, de forma que son dos R's. Esa es la respuesta. Y ahora tiene la palabra el Centro Diego Velázquez. Hola, buenos días. Me llamo Santiago Castro y quería saber si cada persona puede escribir su nombre como quiera. Bueno, pues la respuesta es no, directamente. A ver, se ha estado confundiendo durante mucho tiempo la libertad de elegir el nombre, es decir, que los padres en el momento de imponer el nombre al niño pueden elegir el nombre que quieran, con que hay una libertad para escribir ese nombre como se quiera. Y eso no es cierto. Todas las palabras, los nombres propios también forman parte del vocabulario español y tienen una ortografía fijada y estable. De la misma manera que no podemos escribir burro con V, no es posible escribir Álvaro con B o Hernández sin H, porque tiene una ortografía propia y fijada. Es verdad también que algunos nombres presentan variantes. Podemos encontrar, por ejemplo, Genaro escrito con G y escrito con J, fósiles como Jimena escrito con J y con X, y esos, en esos casos en los que hay dualidades, dos variantes admitidas, pues en el momento de imponer el nombre o registrar al niño se puede elegir entre una de las dos variantes. Ahora, lo que tampoco se puede hacer es, si a mí me han impuesto el nombre de Jimena con J, decidir aleatoriamente escribirlo unas veces con G, perdón, con X y otras veces con J. Tendré que elegir una de las formas y asumirla como propia. O sea, los nombres propios tienen ortografía y no se puede alterar a libertad. ¿Vale? Ahora, vamos a ver. El Centro Rafaela Ibarra. Hola, soy Adriana Díaz, de primero de la ESO, y quería preguntar que si es obligatorio escribir las letras mayúsculas con tilde. Bueno, la respuesta es muy fácil, sí, es obligatorio. Y hay que escribirlas con tilde siempre, escribas como escribas. Hay mucha gente que, yo tengo que confesar que a mí también me lo dijeron cuando iba al colegio y tenía vuestra edad, que me decían que las letras mayúsculas no tenían por qué escribirse con tilde, ¿no? Pero yo creo que eso también estaba justificado en aquel tiempo, porque cuando escribías con la máquina de escribir, la tilde era un único signo para todas las letras, tanto si eran mayúsculas como si eran minúsculas. De manera que si tú escribías, por ejemplo, una E mayúscula y la tenías que escribir con tilde, la tilde tachaba parte de la E. O, bueno, en la E podría a lo mejor valer, pero en la A quedaba fatal, ¿no? Así una raya, ¿no? Entonces la gente debía de pensar, bueno, como en las máquinas de escribir no se puede escribir tilde, pues en general vamos a permitir o se va a permitir que las mayúsculas se escriban sin tilde, ¿no? Pero, y también, eso es muy curioso, nos adjudicaban a la academia esa regla. Y eso no es verdad. La academia, en ninguna de las ortografías que tiene, ha dicho jamás que las mayúsculas se puedan escribir sin tilde. Todo lo contrario, cuando ha dicho algo, que empezó a decirlo a partir de 1959, lo que dijo es siempre se escriben con tilde, ¿no? Y ahora que los ordenadores podemos perfectamente escribir con el procesador de textos la mayúscula con tilde, pues no hay ninguna razón para no escribirla. La mayúscula tiene que llevar tildes, igual que la llevan las minúsculas, porque las tildes tienen la misma función en unas letras que en otras. Es indicar cuál es la sílaba tónica en las palabras, cuando es la tilde prosódica, con función prosódica, y cuando es la tilde diacrítica, pues indicar cuál es la palabra
que se pronuncia tónica frente a la otra que se pronuncia átona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es obligatorio? Sí. ¿Vale? Bueno, como han sido ustedes muy breves, escuetos en sus preguntas y los especialistas también lo han sido en sus respuestas, vamos a abrir un tercer turno y comenzamos. No, nos quedaba Santa María del Camino, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Santa María del Camino, ¿dónde está la voz de Santa María del Camino? Hola, buenos días, soy Victoria Borregón, de segundo de la ESO, y me gustaría saber cómo se escriben los nombres de los meses del año, con mayúscula o minúscula. Gracias. Pues los meses del año se escriben con minúscula siempre. Quiero decir, lógicamente, a comienzo de enunciado o cuando formen parte de un nombre de varias palabras que hay que escribir con mayúscula, por ejemplo, hospital 12 de octubre, eso forma parte de otro nombre distinto, ahí se pueden escribir con mayúscula. Pero los nombres de los meses del año se escriben siempre con minúscula. Aunque comparten algunos rasgos con los nombres propios, por ejemplo, que no necesitan artículo para integrarse en un enunciado, nosotros decimos, el lunes es el día que más me cuesta levantarme y necesitamos la presencia del artículo y podemos decir, enero es el primer día del año y no necesitamos ese artículo. Aunque comparten algunos rasgos con el nombre propio, en realidad, para efectos ortográficos, los consideramos completamente nombres comunes y se escriben con minúscula, como sucede con los días de la semana, con las estaciones y con otro montón de elementos que están en series cerradas. Las notas musicales, los colores, los elementos químicos, todos esos se consideran nombres comunes y se escriben con minúscula. Además, tenéis que tener en cuenta que los diccionarios no definen nombres propios y los nombres de los meses, de los días de la semana, están definidos en los diccionarios. Así que siempre minúscula. Incluso cuando os ponen en la pizarra, hoy es 2 de febrero, ese febrero debe ir con minúscula. ¿Vale? Bueno. Ahora sí ya comienza el tercer turno. El Centro CAUDE. Hola, me llamo Gabriel Fabro, de primero de la ESO, y mi pregunta es, ¿se puede escribir usando solamente mayúsculas? Bueno, pues en este caso es no con matices. En la escritura normal del español hay que utilizar siempre la minúscula, salvo los casos de comienzo de enunciado, nombres propios, en los que se utiliza mayúscula inicial. ¿Vale? Los textos escritos completamente en mayúsculas son bastante pesados de leer, en especial ahora mismo que casi todos tendréis e-book, ordenadores, la mayúscula en soportes electrónicos es muy, muy pesada de leer y muy marcada. En exámenes, por ejemplo, impide que el profesor sepa si vosotros sabéis aplicar las mayúsculas convenientemente. Si yo escribo un examen completamente en mayúsculas, el profesor no puede valorar si yo estoy aplicando bien las mayúsculas. Eso, por un lado. Y por otro lado, y fundamental, es que no es la escritura normal en español. La escritura en mayúsculas es una escritura marcada. ¿Y por qué digo que no con excepciones? Porque sí que hay casos, en especial en textos muy breves, en los que utilizamos la mayúscula. Carteles de aviso, pancartas, inscripciones en los monumentos. Ahí la mayúscula, como todas las letras tienen la misma altura y tienen un cuerpo mayor que la minúscula, se garantiza la legibilidad, que la gente pueda leer el mensaje con facilidad. Pero siempre se reserva para textos más o menos enunciados breves de carácter informativo. ¿Vale? Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta, porque casi todos utilizaréis ya, no sé si Twenty, este tipo de cosas, es que en los soportes electrónicos escribir un mensaje completamente en mayúsculas equivale a gritar. Cuando nosotros recibimos en el servicio de consultas algunas consultas completamente en mayúsculas, la sensación que recibimos es que están enfadados, porque es como se utiliza. Cuando alguien quiere reproducir un grito en un soporte electrónico, lo que hace es escribir todo con mayúsculas. Así que reservaos eso, escribid siempre con minúsculas y la mayúscula solo para casos de anuncios, pancartas y textos muy cortitos. ¿Vale? Bien. Ahora tiene la palabra el Centro Diego Velázquez.
Hola, buenos días. Soy Darío Jiménez, de segundo de la ESO, y me gustaría saber si es obligatorio escribir los signos de apertura de exclamación e interrogación. Gracias. María Ángeles. Ahí voy yo. Hola, buenos días. Sí, es obligatorio. En español hay signos de puntuación simples, como el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, y hay signos que se abren y se cierran, son los signos dobles, como los paréntesis, como las comillas, y también, esta es una peculiaridad del español con respecto a otras lenguas, la interrogación y la exclamación. Si vosotros... Si vosotros estáis leyendo un texto en inglés, y empezáis a leer do you, sabéis que es una pregunta. Y bueno, porque en inglés existe un auxiliar que nos indica que tenemos que utilizar para hacer una oración interrogativa. También en francés hay un recurso, en algunas lenguas se pone primero el verbo y después el sujeto. En cambio, en español, nosotros podemos empezar a escribir quiere ir y no sabemos, esto puede ser una pregunta, claro que sí, o puede no serlo. Entonces, para indicar cuándo empieza una pregunta, cuándo empieza una exclamación, en español usamos ese mecanismo, no un mecanismo sintáctico de cambiar el orden o de introducir un auxiliar, sino el de abrir un signo. Entonces, sí, es obligatorio y es útil, aunque no siempre fue así en español. Durante muchos siglos se escribía solamente el cierre de interrogación y cuando la academia empezó a recomendar que se usase la apertura es ya en la ortografía de 1754, aunque al principio no se le hizo mucho caso y poco a poco sí que se fue imponiendo el uso y hoy es obligatorio, hay que escribirlo, ¿vale? El centro Rafaela Ibarra, ¿dónde está? Aquí, venga, joven. Hola, buenos días. Me gustaría saber cómo se escriben los prefijos, separados, juntos o con guión. Hola, otra vez yo. Si os acordáis, antes me habéis preguntado por antirrobo y antirrobo era una palabra con prefijo, o sea que ya un poco sabemos. Sabemos que las palabras con prefijo, así en líneas generales, la respuesta sería se escriben juntas, o sea, se escriben en una sola palabra, una palabra con prefijo es una palabra. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos, tenemos muchos ejemplos. Tenemos antirrobo, tenemos antivirus, tenemos posparto, tenemos exmarido, tenemos ultracongelar, tenemos muchísimas. Algunas ya ni nos damos cuenta de que son prefijadas. Los problemas vienen sobre todo cuando creamos palabras nuevas, que nos resultan a lo mejor más extrañas. Y verlas juntas la primera vez, pues a veces nos choca. Pero en principio, igual que las sufijadas, las palabras derivadas por sufijación, las escribimos juntas, como por ejemplo de biblioteca a bibliotecario, pues las prefijadas van juntas. ¿Qué pasa? Que, bueno, a veces nos encontramos con algunos problemillas, porque la prefijación es un poquito especial. No vamos a entrar ahí porque sería un poco complejo, pero bueno, la prefijación pues es más especial que otros mecanismos de formación de palabras. Entonces, puede haber prefijos que se antepongan a expresiones complejas y que constituyen una unidad. Lo entendemos con un ejemplo mucho mejor. Por ejemplo, podemos hablar de un cabeza rapada. Un cabeza rapada sabemos que no es una cabeza que no tiene pelo, es una persona con una determinada ideología y bueno, un determinado carácter. Y podemos querer hablar de una persona que fue cabeza rapada y que a lo mejor ya se ha reconvertido un poco y ya no lo es. Y entonces, a esta persona quizá queramos llamarla excabeza rapada. Y claro, ahí tenemos un problema, porque cabeza rapada no es una palabra, son tres palabras. Es un concepto unitario que entendemos perfectamente, pero son tres palabras. Entonces ahí nuestro prefijo pequeñito ex, ahí no lo podemos poner junto, ahí lo vamos a poner separado. Entonces tendríamos casos muy sencillos como ex marido, y ahí sí que escribiríamos
en una sola palabra, pero este que estamos comentando de ex cabeza rapada no nos quedaría otro remedio que separarlo. Entonces, bueno, se ve que yo no doy clases todos los días, entonces se me quedan pequeñas las pizarras, pero bueno, lo entendemos, es cabeza rapada. Bien, y luego tendríamos un tercer caso híbrido, digamos, que sería aquellos casos en que un prefijo se antepone a una sigla, sabemos que es una sigla, ¿no? Por ejemplo, ONU o por ejemplo USB, a una sigla o a un número. Y en esos casos nosotros queremos unirlo porque estamos diciendo que son unidades, igual que pues eso, en ex marido o en minifalda, son unidades. Pero tenemos un problema gráfico, ¿verdad? Porque unir una letra mayúscula a una mayúscula de la sigla o unir letras a números, eso no podemos hacerlo. Bueno, tenemos un recurso, tenemos el guión. Con el guión solucionamos este problemilla que teníamos. Entonces, si queremos hablar de la selección sub-21, pues echamos mano del guión. Primero vamos a echar mano del borrador porque si no, no hay manera. Entonces, escribiríamos sub-21 así, con un guioncito, o escribiríamos, por ejemplo, un puerto USB, bueno, puede ser un mini USB, ¿no?, si es pequeño. Y también echaríamos mano del guión, de forma que tendríamos tres formas de escribir las unidades formadas por anteposición de un prefijo, de forma unitaria, separadas o con un guioncito para unir. Esas son las tres formas. Bueno, todo se acaba y ahora tiene la palabra Santa María del Camino para cerrar las preguntas. Buenos días, soy Fernando Acero, de segundo de la ESO, y querría saber por qué las palabras como guión, río y fie, que antes escribían con tilde, ahora ya no la llevan. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a borrar esto un poquito. Lo primero para saber por qué algo ya no lleva tilde es saber por qué la llevaba. Que eso no lo sabía todo el mundo. Vamos a ver. La palabra guión, en español, el que hablamos todos nosotros, bueno, seguramente sí, todos nosotros, en España, guión, se pronuncia como una palabra bisílaba, ¿vale? De manera que nosotros en España pronunciamos así, guión, bueno, así. Y por eso, o sea, como es una palabra bisílaba aguda terminada en N, nosotros le poníamos la tilde, porque las agudas terminadas en N, en S o en vocal, llevan tilde, según las reglas generales. Bien, todos nosotros estábamos de acuerdo y todos contentos. Cuando nosotros abrimos el servicio de consultas, hace ya, ¿cuántos años? 14 años. Hay consultas que se repiten siempre, siempre. Por ejemplo, una de las que se repiten es si llevan tilde las mayúsculas. Otra de las que en ese momento llegaban e insistían cada semana o cada dos días, llegaba esa pregunta, era la palabra guión, ¿por qué lleva tilde si es monosílaba? Y nosotros contestábamos, ¿cómo que es monosílaba? La palabra guión es bisílaba, guión. Tiene dos sílabas clarísimas. Estas dos vocales forman un hiato. Entonces, una palabra aguda terminada en N y tiene que llevar tilde. Y no parábamos a darnos cuenta de dónde venían esas consultas, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta cuando se redactó la ortografía que se publicó en 1999 y se mandaron nuestros borradores a las academias americanas, varias de ellas protestaron en el mismo sentido y dijeron, ¿por qué la palabra guión lleva tilde si es una palabra monosílaba y las palabras monosílabas no llevan tilde? Y nosotros, ¿cómo que es esto? Al final hemos llegado a darnos cuenta de que nosotros pronunciamos la palabra guión como una palabra bisílaba, pero hay muchísimos hispanohablantes
todos los mexicanos, que son 100 millones, más la zona centroamericana, parte de la zona caribeña y también parte de los países andinos, esta palabra no la pronuncian como bisílaba, sino que la pronuncian como monosílaba, guión. Y entonces ahora ellos se planteaban, ¿por qué si yo pronuncio esta palabra como monosílaba voy a ponerle la tilde? Y efectivamente nosotros pensamos lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros imponer a un montón de hablantes que esta palabra y un grupito de palabras más las pronuncian con un diptongo en vez de con un hiato? ¿Por qué les vamos a imponer que ellos escriban algo que no pronuncian, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, de que teníamos que buscar una solución para estos hablantes y en general para toda la comunidad hispanohablante, porque como decía, me parece que era Salvador al principio, ¿no?, es muy importante que la ortografía siga siendo una para toda la comunidad, que no que cada uno escriba en la medida de lo posible. La ortografía tiene que ser unitaria. Y en este sentido también puede seguir siéndola. ¿Cuál ha sido la solución que a nosotros se nos ocurrió? Es considerar que estas combinaciones vocálicas no, a efectos ortográficos, ojo, cada uno va a seguir pronunciando lo que ha aprendido a pronunciar desde pequeño, ¿no? Pero a efectos ortográficos no va a escribir esta tilde que marcaba que esto era un hiato, sino que va a escribirlo sin tilde. La función de las reglas de acentuación aquí sigue cumpliéndose. ¿Por qué? Porque si yo escribo esta palabra sin tilde, sigue siendo informativa la escritura de esta palabra con respecto a la acentuación. ¿Por qué? Porque esta palabra no puede pronunciarse de otra manera que haciendo la O tónica, haciendo que el acento recaiga sobre la O. Da igual que uno pronuncie guión con un hiato o que pronuncie guión con un diptongo. A efectos de acentuación gráfica, la información es la misma, la tónica es la O. Porque si fuera la tónica la I, tendríamos que escribirla con tilde, ¿no? Porque las palabras que terminan en IO, en un hiato de cerrada tónica y una abierta átona, llevan siempre tilde, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí no nos hace falta escribir la tilde, lo que hemos pensado es, bueno, todas las combinaciones de una vocal cerrada y una abierta, en ese orden o en orden inverso, de una abierta y una cerrada, siempre que la cerrada no sea tónica, las vamos a considerar diptongos, ¿de acuerdo? Y no vamos a acentuarlas más que por las reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, guión, tanto si la pronunciamos con hiato, guión, como si la pronunciamos con diptongo, guión, que es como la pronuncian los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, esas palabras no tienen que llevar tilde, porque efectos ortográficos son monosílabas, ¿vale? Y los monosílabos no llevan tilde, a no ser que sean casos de tilde diacrítica. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es. Bueno. Ahora, en nombre de la Academia, tengo que agradecer a nuestros ilustres visitantes de la ESO y a su profesorado el comportamiento ejemplar que han tenido en este salón. Se han portado ustedes exactamente igual que nuestros invitados mayores cuando vienen aquí a los actos más solemnes. Por lo tanto, muchas felicidades. También las preguntas han sido muy inteligentes y, como les he dicho antes, muy concisas. Con respecto a la obra, tengo que agradecer a la editorial Espasa y a sus representantes el trabajo, el cuidado que han puesto para la confección de este libro, como en todas las restantes obras que hacen con la Real Academia. A los señores académicos, su presencia, y a los medios de comunicación, que antes he olvidado, el agradecimiento, que saben ustedes que lo tienen siempre por su colaboración con los trabajos de la Real Academia. Y para cerrar, como director, me tengo que agradecer al equipo que ha hecho y a los colaboradores de la Real Academia el enorme esfuerzo que hacen para que esto sea realmente una obra útil, científica y
que reúna unas condiciones didácticas imprescindibles. Muchas gracias a todos. Ahora tienen ustedes un refresco, un obsequio y la posibilidad de visitar la Real Academia Española. Otra vez, muchas gracias.